Yo quiero manifestar públicamente mi indignación. Es inconcebible que un congresista en este recinto diga que los usuarios del sistema de salud tenemos que estar agradecidos como se está prestando el servicio. Tendría ese congresista que ir a una central de urgencias, tendría que ir ese congresista, no tener una medicina prepagada, un servicio complementario, para que vea la tragedia que viven hoy miles y miles de colombianos. Me opongo, señor presidente, a que aquí se trate de decir que nos estamos quejando y estamos haciendo una reforma porque todo está bien. Eso es inconcebible. Y quiero decir también, señor presidente, que lamento no haber votado el archivo desde el principio de este proyecto, porque lo dije, señor ministro, quería y tenía proposiciones que podían mejorar esta ley estatutaria. No fueron tenidas en cuenta, porque una comisión decidió avalar unas y las otras ni siquiera por tiempo vamos a tener la posibilidad de exponerlas. Sigue entonces esta ley estatutaria violando los derechos de los usuarios del servicio de salud en Colombia. Le está cercenando derechos adquiridos. Limita el acceso a la tutela. Aquí lo llaman de otro nombre, lo llaman racionalización, pero eso es una limitación. Y lo más grave, está supeditando el derecho fundamental a la salud a la capacidad de pago. Está abriendo la puerta para que quien no tiene capacidad de pago no reciba un servicio de salud. Y quiero decirle, señor presidente, que también es inconcebible que el Ministerio de Hacienda se esté oponiendo a la regulación de los precios del mercado. El Partido Liberal y el Movimiento Político Mira presentaron una proposición. Las grandes deficiencias del sistema de salud, que fueron la mala administración, la falta de un órgano rector, que era el Ministerio de Salud, la corrupción, la falta de reglamentación de las leyes, es lo que tiene este sistema como lo tiene. Y hoy pretenden decirnos acá que es la tutela la que generó el problema. No, señores, si no hubiera sido por la tutela, muchísimos más colombianos hubieran muerto. Y yo quiero decirlo, señor presidente, lo que acabamos de votar, lo que acaban de leer para votar en el informe de la comisión, resulta muchísimo más grave. ¿Cómo así que le eliminan la posibilidad al usuario de salud de escoger libremente la prestadora del servicio de salud? Lo están amarrando. ¿Cómo así? Y está leído así. Yo por eso, señor presidente, con toda la vehemencia, le digo a los colombianos que en este tema debe pasar lo mismo que pasó con la reforma a la justicia. Aquí no pueden ser las mayorías, aquí no pueden ser intereses los que manden sobre la vida, sobre la salud de los colombianos. Y yo me opongo, señor presidente, a que sigan aquí tratando de hacer ver que vamos a vivir en el país de las maravillas cuando la crisis se va a ahondar. Los pacientes ya están temerosos porque cuando entre esta ley a regir, derechos adquiridos por la vía de la tutela quedan en el limbo jurídico y nada dijo esta ley. Así que, señor presidente, yo sé que ya no tenemos tiempo. Lastimosamente, no sé si fue premeditadamente que pretendimos darle importancia a otras leyes más que a esta ley. No tuvimos el tiempo de discutirlas, las proposiciones, no tuvimos el tiempo de debatir, y aquí va a quedar lo que el gobierno quiere que quede. Perfecto, pero sepa, señor ministro de Salud, que esta ley no se compadece con la realidad que viven los colombianos, que los colombianos están muriendo y esperaban que el gobierno se portara a la altura de lo que esta crisis está afectando en este país. De manera pues, señor presidente, que dejo mi constancia de que aquí, en esta ley estatutaria de salud, no se van a resolver los problemas. Al congresista que preguntó si van a haber camas, si se van a cortar los tiempos de atención, si se acorta el tiempo de atención de especialistas, olvídense de eso los colombianos, porque lo que nos viene son cosas peores. Termino con esto. El que tenga recursos, volvimos al decreto de emergencia social del 2009. Solamente el que tenga recursos, el que pueda vender su casa o hipotecarla, el que tenga cesantías, el que tenga carro y lo venda, el que tenga moto y lo venda, podrá acceder a los servicios de salud. De lo contrario, se va a enfrentar inevitablemente a la muerte. Gracias, señor.